Oye, Tomo, que te dejo este mensaje para que te acuerdes que el lunes de 10 a 12 de la noche, en el 96.7 de Tarragona Radio, echan Mi Rollo Es el Rock. Te dejo una cinta para que me lo grabes. ¡Un besico! Este es tonto. Mi Rollo Es el Rock, el teu programa de rock a Tarragona Radio. Tots els dilluns de 10 a 12 de la nit al 96.7 FM i a tarragonaradio.cat. El de este 24 de febrero de 2014, en el cual no tendremos entrevista, pero sí a cambio un montón de contenidos. Recuperaremos Cruzando el Charco después de dos semanas sin... Dos o una semana, bueno, más o menos la periodicidad es quincenal, pero bueno, tendremos en Cruzando el Charco la banda argentina Trapacero, tendremos el locutor invitado de Alfredo, del grupo Leones Escapada. Pirata el del Gorro nos traerá como cada semana su reflexión, una crónica de lo que fue el concierto de Anchor, Rotten Exits y Zailis en la sala Toman de Reus y de algún concierto más de la semana, una agenda de conciertos, un buen montón de canciones y una recta final del programa dedicada a homenajear al más grande. Es por eso que ahora mismo no tenemos clásico y sí vamos a escuchar a una banda. La reflexión del pirata. Pirata el del Gorro. Bueno, las nubes. Yo qué sé qué contar de las nubes, ¿no? Hay muchas cosas de las nubes. Las nubes están en todos los lados. Sobre todo si vives alrededor de Tarragona, encuentras demasiadas nubes. No sé si son nubes naturales o nubes artificiales. La cuestión es que yendo por la Nacional Tarragona-Valencia, encuentras... la fábrica de nubes. Yendo dirección Tarragona-Lérida, encuentras más fábricas de nubes. Es decir, donde vayas, a donde vayas, saliendo de Tarragona, encontrarás fábricas de nubes. Las nubes están bien. Lo que pasa que a mí, de vez en cuando me multan, cuando yo, en mi vehículo, hago una nube. Estoy con mis colegas... Nos hacemos unas cositas buenas así de buen material, es decir, unos buenos porracos, y hacemos allí el submarino. Vamos, submarino se decía antiguamente. Ahora yo lo llamo nube. Hacemos allí la nube que te cagas. Y vienen los putos monchos de Squadrans y nos multan. Yo estoy muy avergonzado de que todos los porretas tengamos que pagar por gente que ha robado, gente que nos ha llevado a una quiebra y gente que no tiene nombre. Esos son los políticos. Al fin y al cabo, yo en mi auto, ¿qué mal hago haciendo una nube? Cuando salgo de Tarragona y encuentro muchas más fábricas de nubes. En fin, tendremos que seguir, tendremos que pagar y al final tendremos que hacernos insumisos. ¡Insumisión total!
una tableta de turrón. ¡Yepa! Soy José Mín Escape. Un saludo para toda la peña que escucha Mi Rollo es el Rock. Tu programa de rock en Tarragona. ¡Ahí va la hostia! ¡Toma, mon! ¿Estás preparado? Para escuchar ni más ni menos a Piratas del Gorro. ¡Vaya morro! ¡Tócame los huevos! ¡Hazme una churrupailla! ¡Vale, majo! ¡Que te la pique un escarabajo! ¡Vámonos para allá! ¡Marcha! La Crónica. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer de crónica del concierto de Pirata el del Gorro en la sala garaje de este pasado viernes? Simplemente instaros a que vayáis a ver a este auténtico showman irreverente, reivindicativo y totalmente loco, porque es que si me pongo a desvelar lo que hace Pirata el del Gorro en el escenario, pues os chafo un buen rato, una horita y cuarto de locura, striptease incluido, pedaleo en su bicicleta y un montón de canciones sonando de fondo. Este Soy Pobre de su nuevo disco, Arriba la Planta, en el cual colaboran gente tan ilustre como Silvia, la que fuera vocalista del mítico grupo de punk de Barcelona, Último Resorte, el señor Barragán, Cañita Brava, el Dioni o un mismísimo servidor y su guitarra. Y bueno, un concierto en Petit Comité, el de Pirata el del Gorro, al cual le vimos unos 10, y a Chatarra, a los cuales ese magnífico grupo de rock duro del Vendrell, pues los vimos unos 5. Y la cosa pues fue un poquito mejor, pero no mucho mejor, en la sala La Vaquería, con el concierto de Desconcierto y Ausentes, que valía 5 pavos por 3 horas de rock and roll. El concierto presentan su nuevo disco, La Cordura de un Loco, Reincidentes y Vestir Ausentes, pues hacía lo mismo con Absurdas Melodías y nada, 4 gatos. Si esta tiene que ser la tónica de los conciertos en Tarragona, pues al final no vamos a hacer agenda de conciertos, nos vamos a declarar en huelga en Mi Rollo es el Rock, no vamos a anunciar nada de lo que se haga. Y bueno, vamos a hablar.